Muy buenos días, regidores. Bienvenidos a la sesión pública ordinaria de Ayuntamiento, a celebrarse el día de hoy, 11 de octubre del 2022. Y pido a nuestro secretario general su intervención para que pase lista de asistencia y para tal efecto, cedo la palabra al licenciado Vicente Pinto Ramírez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores regidores. Buenos días todavía. Bienvenidos a esta sesión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto se convocó a sesión pública ordinaria de Ayuntamiento número 13 para celebrarse hoy día martes 11 de octubre del año 2022 a las 10 horas en esta sala de Ayuntamiento ubicada en planta alta del Palacio Municipal, misma que se desarrollará bajo el siguiente orden del día. Como primer punto, me permito nombrar lista. Presidenta Municipal Claudia Gil Montes. Presente. Regidor Ricardo Fabián Ortiz. Presente. Síndica Municipal Angélica Guadalupe Ortiz Campos. Presente. Regidora Nayeli Lisset Ramírez Macías. Presente. Regidor Antonio Martínez Guzmán. Presente. Regidora Neiva Teresita Magaña Cárdenas. Presente. Regidor Juan José Sánchez García. Presente. Regidor Abraham Demetrio Medrano Guzmán. Presente. Regidor Pavel Evangelista Campos. Presente. Regidor César Alberto Isabeles Guerrero. Presente. Y regidora Juana Daniela Osegueda Zúñiga. Presente. Bien, ciudadana presidenta, informa usted que existe quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria número 13. Existiendo quórum legal, se declara abierta esta sesión pública ordinaria número 13 de Ayuntamiento, correspondiente al día de hoy, 11 de octubre del 2022. Y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone para regirla el siguiente proyecto de orden del día, instruyendo al secretario general para que proceda a darle lectura. Como punto número 1, lista de asistencia y verificación de quórum e instalación de la sesión. 2, lectura y aprobación del orden del día. 3, aprobación de actas de la sesión pública extraordinaria de Ayuntamiento número 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 4, iniciativa de acuerdo económico que propone la prórroga de la elección de la contratación de un asesor adscrito a la sindicatura municipal o en su defecto la elección directa del asesor que realizará la titular de la sindicatura municipal a su propio criterio. 5. Iniciativa de ordenamiento municipal que pretende la creación del reglamento interno de la Jefatura del Bienestar Indígena Municipal de Tuxpan, Jalisco. 6. Iniciativa de acuerdo económico que atiende acuerdo legislativo 819-63-22 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco. 7. Iniciativa de acuerdo económico que atiende el acuerdo legislativo 824-63-22 emitido por el Congreso del Estado. 8. Iniciativa de acuerdo económico que atiende el acuerdo legislativo 838-63-22 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco. 9. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la reforma y adición al ordenamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para el municipio de Tuxpan. 10. Iniciativa de ordenamiento que propone el nuevo reglamento de bienestar y protección a los animales para el municipio de Tuxpan, Jalisco y la abrogación del previo. 11. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones para el municipio de Tuxpan. 12. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento orgánico de la Administración Pública Municipal de Tuxpan, Jalisco. 13. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento interno de la Jefatura de Promoción Económica del municipio de Tuxpan. 14. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la reforma de adición y modificación al reglamento de participación ciudadana del municipio de Tuxpan. 15. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento del servicio de aseo público para el municipio de Tuxpan y la abrogación del reglamento de aseo público para el municipio. 16. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento interno de la Dirección del Bienestar Social y Desarrollo Humano del municipio de Tuxpan. 17. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la adición y reforma al reglamento de transparencia y acceso a la información pública para el municipio. 18. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento para la atención, inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad en el municipio de Tuxpan. 19. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento de turismo para el municipio de Tuxpan y la abrogación del previo. 20. Propuesta de dictamen de iniciativa del ordenamiento que propone la creación del reglamento de innovación digital y mejora regulatoria para el municipio de Tuxpan, Jalisco. 21 asuntos varios y 22 clausura de la sesión. Se pone a su consideración el orden del día ya expuesto.
¿Alguien quiere expresar algo? Bien, si no hay nada que agregar, voy a solicitarles a ustedes que esté por la afirmativa de aprobar el orden del día en los términos ya expuestos, exprésenlo levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Pasaremos al desahogo, el punto número 3, toda vez que el 1 y 2 ya fueron desahogados. Aprobación de las actas de la sesión pública extraordinaria de Ayuntamiento números 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Pone su consideración. Si alguien por ahí, si yo veo alguna observación, ortografía de algo, con toda confianza. Bien, si no hay nada que agregar, voy a solicitarles a ustedes, quien esté por la afirmativa, por favor exprésenlo levantando su mano para aprobar estas actas. Gracias, aprobado por unanimidad. Pasaremos al punto número 4, iniciativa de acuerdo económico que propone la prórroga de la elección de la contratación de un asesor adscrito a la sindicatura o en su efecto la elección directa del asesor que realiza la titular de la sindicatura municipal a su propio criterio. Motiva la síndica municipal Angélica Guadalupe Ortiz Campos. Jalisco, me permito presentar a consideración de este H Ayuntamiento en pleno iniciativa de acuerdo económico que propone la prórroga de la elección en la contratación de un asesor adscrito a sindicatura municipal o en su defecto la elección directa del asesor que realizará la titularidad de la sindicatura municipal a su propio criterio, con base en la siguiente exposición de motivos. Solicito se transcriba el número 2. En la sesión ordinaria número 11, celebrada el día 17 de agosto del 2022, se realizó la propuesta de iniciativa por parte de la Sindicatura Municipal para la contratación de un asesor adscrito a la Sindicatura Municipal de Tuxpan, Jalisco, mismo que por intervención del secretario general ocasionó una variación a la propuesta original, siendo esta la contratación de un asesor que fuera propuesto por la titular de la sindicatura, mismo que fue variada a propuesta del secretario general para que se presentara una terna para la elección del asesor mencionado, rompiendo con el espíritu central de la propuesta original, pues en ella se solicitaba al Pleno la uniencia para que se designara al titular de la sindicatura a efecto de elegir a su libre decisión un asesor que fuera gozara de su plena confianza. Cuestión que quedó en segundo término por la variación que realizó el mencionado. 3. Toda vez que se lleva a cabo la convocatoria para efectos de elegir al juez municipal y al titular del órgano interno de control, mismos que deberán presentar un examen de conocimientos. Y por ello, toda vez que no se cuenta con un antecedente de una convocatoria para ocupar el cargo de asesor, por ende, no existen bases para la misma convocatoria, pudiendo adherir únicamente el examen general de conocimientos, mismos que todavía no se ha podido realizar debido a que el Centro Universitario del Sur, a través del personal designado por ellos, no ha generado fecha precisa para realizar el examen correspondiente. Y en el entendido que se encuentra en el inicio del ciclo escolar nuevo, estamos dejando espacio prudente a efecto de esperar su reorganización y puedan colaborar para la realización de los exámenes correspondientes. 4. En este sentido, es importante que este pleno reconsidere la propuesta inicial realizada por la suscripta
pues el espíritu de la iniciativa inicial era que el titular fuese la que designara por mandato del Pleno la contratación a su elección de un asesor que pudiera contar con la confianza pleno de la síndico municipal. Y por argucias, el titular de la Secretaría General, en exceso de sus funciones, realiza una propuesta que varió el sentido de la iniciativa de origen. El objeto general es que la sindicatura municipal cuente con un asesor que responda a las exigencias laborales que el puesto requiere, sin que las decisiones políticas al interior y exterior cambien o modifiquen las actuaciones que a derecho correspondan en la resolución a las decisiones que realice la sindicatura. Por ello, se proponía y se propone que el asesor goce de plena confianza de la titular de la sindicatura y someter una terna al pleno a efecto de que sea elegido el asesor, rompe con el objeto central de la iniciativa. Considerados, primero, el objetivo de esta iniciativa, conforme a las facultades de la ley citada, es fortalecer el área jurídica para una mejor orientación de las políticas públicas que proponen los compañeros regidores y presidenta, así como respaldar las actuaciones y diligencias que realizan diariamente las diferentes direcciones y jefaturas de nuestro municipio, evitando así un sinnúmero de actos y hechos jurídicos contrarios a la ley, por lo que es improrrogable la asignación de un asesor. Segundo, la confianza que nos dio el pueblo de Tuxpan fue para que realicemos las mejores actuaciones en el ejercicio de las funciones públicas, mismas que con esa confianza y esperanza nos otorgaron, debemos responder con energía y liderazgo en la toma de decisiones. Y es imprescindible trabajar de manera institucional y gobernando conforme a las leyes y reglamentos. Por ello, la confianza es un valor importante en la administración pública, siendo esto un parteaguas del buen trabajo y buenas prácticas. Por tanto, la suscrita reitera al Pleno su planteamiento inicial de elegir el asesor dentro de los currículos presentados a la sindicatura, ello respetando las propuestas realizadas por los aspirantes. Tercero, la importancia de conformar el equipo que ejerce las funciones de representar legalmente al pueblo es imprescindible, pues debe de estar dotado de confianza para el mejor desempeño de las funciones, donde no intervengan factores externos que modifiquen por intereses, conveniencias o políticas las decisiones o acciones que deben emprender. Cuarto, respecto a la prórroga, si así lo decide este pleno, es por el tiempo que se estime pertinente por el autor de la aplicación del examen general de conocimientos, no debiendo rebasar los 60 días naturales. Después de ello, tendrá que proponerse nuevamente al pleno la síntesis del currículum y el porcentaje obtenido en el examen general. Consecuentemente, y en mérito de lo anterior fundado y expuesto, en mi calidad de síndico municipal con las facultades que me confiere el numeral 88, fracción tercera, del Reglamento General de Gobierno del municipio de Tuxpan, Jalisco, elevo para su consideración en este pleno los siguientes puntos de acuerdo económico. Primera propuesta. Se aprueba la autorización del Pleno para facultar a la titular de la sindicatura a elegir y realizar el contrato respectivo de un asesor adscrito a la sindicatura municipal, apegado la retribución económica conforme a la partida presupuestal que estaba vacante en la nómina correspondiente, facultando a la SE Presidente Municipal, Secretario General, Síndico Municipal, encargado de la Hacienda Municipal de Tuxpan, a efecto de que pueda suscribir el contrato de prestación de servicios con el profesionista que designe la titular de la Sindicatura Municipal. Segunda propuesta. Se aprueba una prórroga de 60 días naturales para que
para integrar la terna propuesta de los tres aspirantes a efectos de anexar el resultado del puntaje obtenido en el examen general de conocimientos, para presentarse de manera inmediata en la sesión ordinaria siguiente a la integración de los expedientes en los tres aspirantes. Atentamente, Ciudad Tuxpan, Jalisco, a 9 de septiembre del 2022. Licenciada Angélica Guadalupe Ortiz Campos, síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco. Bien, muchas gracias, síndica municipal. Se pone a su consideración. Bien, si no hay nada que expresar, adelante, presidenta municipal. Bien. Yo quiero tomar dos puntos muy importantes y uno de ellos va a ser que es importante que la ciudadanía se entere y aquí frente a las cámaras, yo creo que llegó el momento ya de ponernos a trabajar. El área de sindicatura no tiene un asesor jurídico y yo creo que también es importante que lo manifieste. Si en realidad el trabajo es difícil, pues que tome la mejor decisión. Se encuentra el personal adecuado para trabajar, se cuenta con un despacho, además, que está llevando todos los trámites laborales, y yo creo que es el momento de dar resultados, ¿no? Y se lo pongo aquí a la mesa a todos ustedes, porque en un momento, una iniciativa que se subió de no aprobar el 12%, entonces estamos hablando de cuidar el dinero, hablar de austeridad, y si estamos hablando de contratar a una persona para cubrir ese puesto, creo que nos estamos contradiciendo. ¿Sí? Yo estoy en contra, ya llegó el momento de darle resultados a la ciudadanía, y porque es la ciudadanía la que nos está vigilando qué es realmente lo que estamos haciendo. Y como punto número dos, hay una exposición de motivos que aquí mismo se menciona en el punto número cuatro, ¿sí? Donde dice que por argucias del titular de la Secretaría General, solicito y más bien ordeno, secretario, quite ese punto, porque yo no voy a permitir que se le falte el respeto, no solamente al secretario, sino cualquiera de ustedes, porque somos servidores públicos. Y entonces la manera de trabajar y de expresarnos de esta manera, también ese es el mensaje que le estamos enviando a la ciudadanía. Esto. Eso sí, señora presidenta. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bien, si no hay ningún comentario, voy a... Adelante, regidor Juan José Sánchez. Bueno, pues en ese sentido, totalmente de acuerdo con las palabras de la presidenta. Creo que hay que ser un gobierno austero, pero creo que hay que poner el ejemplo, presidenta. Si vamos a empezar en esos términos, pues hay que empezar con el ejemplo y empezar con usted, que es la cabeza de este ayuntamiento. También tengo entendido que tiene un asesor jurídico, pero también, no uno, varios también. Y creo que hay que empezar por el ejemplo. También yo estaría dispuesto, contamos con un asesor jurídico, los regidores, también estaría dispuesto a que ahora sí la responsabilidad se asuma por cada uno de nosotros. Ahora sí que el municipio nos dio esa confianza, debemos demostrarla, pero con trabajo propio. Sería todo, presidenta. Muchas gracias, compañeros. Nada más aquí, perdón, para responderle al regidor Juan, con todo el debido respeto, el asesor jurídico no es personal. Y si alguno de ustedes necesita el asesor jurídico, adelante, aquí está. Pero sin embargo no lo buscan porque no ha sabido trabajarlo. Esa es una realidad. Dígale a la ciudadanía que realmente todo lo que se ha hecho. Entonces, digo, pongámonos a trabajar, ¿no? Soy la presidenta y tienen que respetar las decisiones que yo tomo. Yo creo que ya llegó el momento de que la ciudadanía vea realmente el trabajo de cada uno de ustedes. No estamos aquí, parece que estamos aquí para obstaculizar, para frenar todos los trámites, cuando la ciudadanía allá afuera es la que necesita todo el apoyo. Entonces, yo siento, regidor, que demuéstrelo aquí, con el trabajo, con salir a las calles, porque no nada más es un asunto de la presidenta, es de todos nosotros. Y no hable en particular, porque yo siempre se lo dije, yo solamente no hago el trabajo. Y lo he dicho constantemente, y aquí están los regidores presentes que hicieron la presencia de la presentación de un informe. Mi trabajo no es solo, lo necesito a todos ustedes. Entonces, pero sin embargo, pues no se ve respuesta, y mucho menos de su parte. Bueno, o sea, por alusión directa, ¿me permiten el uso de la voz? Sí, tranquilamente y con el debido respeto. Creo que cada quien en el ámbito de sus facultades hay que cumplir el encargo que el pueblo nos confirió. Ahora, en lo que respecta a mi trabajo como regidor, lo tienen ahí claramente, lo pueden consultar.
En la página de transparencia está el informe que presenté. Ya que otros compañeros lo hayan hecho de manera mediática, es respetable, pero la ley no me exija eso. Mi regla, ahí ahora sí que el informe de actividades en lo que refiere a mi persona, ahí está ahora sí a la vista de todos, lo puedan consultar. Y ahora sí que lo poquito mucho que se ha hecho de mi parte ha sido muy a título personal, con el esfuerzo propio mío, de mi persona, y claro que hemos recorrido las calles, Presidenta. Con mucho gusto las hemos recorrido porque sabemos de la necesidad que hay y de esa de, ahora sí que tenemos que ser un gobierno empático, como usted lo mencionaba en campaña, un gobierno cercano a la gente, y hemos tratado de encarnarlo en propia persona, Presidenta. Lo invito a la ciudadanía que con todo gusto, lo poco mucho que su servidor ha ofrecido, ahora sí que con esa iniciativa propia, con ese esfuerzo y sobre todo pues una forma de retribuir esa confianza que los ciudadanos pusieron en mi persona, ahí está a la vista de todos. Y yo soy con esfuerzo propio, lo reitero y lo vuelvo a decir, no he ocupado con el debido respeto de hacer jurídico, en salvedad de ocasiones, solamente alguna de dos o tres dudas, pero lo poquito que se ha hecho, ahí está a la vista de todos y fue por esfuerzo propio. No he ahora sí que requerido de utilizar un asesor a cargo de, pues ahora sí que del erario público, que al fin y al cabo, pues ahí repercute pues en la cuestión económica para la administración del municipio. Y más, saber de todas las necesidades que hay aquí en el pueblo por hacer. Es cuanto, con el debido respeto y disculpen compañeros por ahí, por esta intervención. Gracias. Regidor, nada más decirle, la gente quiere hechos, no palabras. De palabrerías está el mundo atascado. Vamos a escuchar a la síndica municipal, enseguida al regidor Pavel Evangel. Como hemos solicitado o como he solicitado en la iniciativa anterior, hacemos referencia porque sí quería un asesor que fuera adscrito a sindicatura y que no fuera impuesto, para tener la confianza con esa persona. Lo que referimos también al examen es porque el examen para el juez y el órgano el día de hoy se llevó a cabo porque existía una convocatoria en el cual se nombraba y se las solicitudes presentadas a la Secretaría General asistieran a la el examen, el cual ya se realizó. Las respuestas de las calificaciones nos las van a presentar CUSUR hasta el día lunes. Y en relación a mi sentido de lo que viene siendo el asesor, fue porque cuando presenté la iniciativa a expresas del secretario, cuando él solamente tiene que manifestar y guiar lo que viene siendo la Junta de Cabildo, él aportó la iniciativa de que se hiciera un examen, mas sin embargo yo lo vuelvo a subir al pleno porque no tenemos la convocatoria ni definido por el pleno qué es lo que se tenía que hacer. Por eso es de que no se realizó al asesor ese examen, porque no había el antecedente del mandato por el pleno, y es por eso que en esta ocasión vuelvo a reiterar una nueva iniciativa en donde solicito cuál es el procedimiento que debo ejecutar, pero que sea por mandato del pleno. Ese es en ese sentido. En relación a los asesores, bueno, hemos visto en nóminas, licenciada, que existen varios, pero a lo mejor algunos ni siquiera los conocemos. Me ha tocado ver en las redes que existe una asesora. El nombre porque se publicó y la verdad yo aquí nunca la he visto ni me la han presentado para dirigirme con ella a que nos asesore o nos apoye en ese sentido. El puesto de asesor de sindicatura siempre ha existido. Si refiere lo del despacho, el despacho se atiende a asuntos laborales, mas no atiende iniciativas, mas no atiende comisiones. Entonces es por eso que se requiere a un asesor directo, así como los regidores también requieren uno, porque parte de su trabajo para fundamentarlo y motivarlo ocupan el asesoramiento de un profesional y que más que tenga ellos esa apertura para tener esa relación y emitir todo en favor de la ciudadanía. Yo creo que todos aquí presentes queremos y siempre hemos visto por el bienestar del pueblo. Usted hace referencia también a que no se aprobó el 12%. El 12% no se aprobó porque nosotros lo analizamos y de hecho hasta lo comentamos que un porcentaje que se nos haría justo
para aumento sería un 8%, ya que un 12% era excesivo, y fue por eso que sí consideramos que no estábamos de acuerdo en ese incremento que era muy alto para nuestra población. Y lo reflexionamos también considerando que en otras ciudades donde están más industrializadas no se llegó ni a ese porcentaje. Fue por eso que se hizo eso. En relación, el otro punto, a nuestro informe de gobierno, yo creo que como lo comenta el regidor Juan José, no es una obligación, más sin embargo, todos cumplimos en expresar y publicar nuestras iniciativas y nuestros logros. Quizás no aparecemos en las fotos porque no somos invitados, mas sin embargo nuestro trabajo se ha hecho. Cada uno de nuestros compañeros que están aquí presentes han trabajado y han buscado el bien de la ciudadanía. ¿Es cuántos? Gracias, síndico municipal. Tiene el uso de la voz el regidor Pavel Evangelista. Secretario, quiero además que me precisara cuántas intervenciones tengo y el tiempo para efectos de tomar en cuenta el resumen que pueda realizar en mi participación. Conforme al artículo 119 del Reglamento General, tienen solamente dos intervenciones y hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Bien. Además, primero, antes de iniciar, quisiera hacerle una pregunta a la CIN. Quiero entender. La propuesta que ahorita hace es variar nada más la situación del requisito del examen a los posibles aspirantes el acuerdo anterior. Es añadirles el requisito que sean materia de examen y tendría que ser 1 o 3. Ajá, esa era mi duda porque de hecho esta iniciativa yo la presenté desde el mes anterior, pero entró fuera del horario, pero en fecha de recepción. Sí, pero pregunto nada más es, ¿el requisito que se varía es que se les haga el examen y que en base a ese resultado se pueda tomar en cuenta la designación? Eran las dos propuestas. Una es que si tengo que hacer examen a los que me trajeron sus currículums, o la otra es de que si voy a tener la libertad de yo decidir quién es el que a mi consideración es la persona más adecuada. Esa era mi sugerencia, bueno, mi duda y la petición ante el cabildo. Gracias. Precisado lo anterior, debo recordar a los compañeros que teníamos un acuerdo de ayuntamiento pasado en el que se hizo una orden. Una orden contenida en el dictamen pasado. No tendría por qué cuestionarse el cumplimiento de ese acuerdo del pleno del ayuntamiento que fue aprobado por mayoría. Entendamos y que a la ciudadanía le quede claro que el pleno es el máximo órgano de gobierno del ayuntamiento, que se divide en dos grandes entes: el ejecutivo a cargo del presidente municipal, al cual se le respeta toda su función ejecutiva, y el enteramente formal y legislativo comparado a el pleno del ayuntamiento. No tendría por qué variarse una iniciativa que ya fue debidamente aprobada, ni tendría por qué realizarse un cambio sin la aprobación de este pleno. Si usted pretende que se haga el cambio añadiendo estos, adicionalmente estos requisitos, creo que en ese sentido lo debemos de establecer. Si ya hay un acuerdo, tiene que cumplirse. Y si lo que se desea es que para dar mayor claridad y puntualidad y transparencia a la elección de la persona que va a ser el director jurídico, lo entiendo que debe de ser de esa manera. Debe de darse, y que ahorita sea materia de que se designe al director jurídico, entendido y haciéndole saber a la ciudadanía que la sindicatura es el representante legal el municipio, pero la ley no señala que esta persona en que recaiga deba de ser licenciada en derecho. Por eso usted es contadora pública con efectos de desempeño del carácter de síndico. Entendemos entonces que el conocimiento legal debe reforzarse con su director jurídico. Si nosotros lo establecemos y si usted lo que pretende es que se nombre directamente por usted, bueno, creo que aquí estamos los compañeros para evitar que siga la problemática que hemos tenido durante estos 3 meses. Hacer la designación por parte de usted o que precise que se cumpla el acuerdo anterior, porque es vinculatorio y es obligatorio, y se adicione estos requisitos para efectos de que usted pueda hacer la designación.
Se maneja ahí que sea por cuestión del presupuesto ya establecido, pero después se hace que se haga un contrato. Creo que tendremos nada más que precisar si es un contrato de prestación de servicios o si que usted tenga la facultad de hacer la designación del director jurídico con cargo al cargo que ya está previsto. Entendido esto, creo que tendríamos que tener esa responsabilidad, porque es lamentable que tengamos este nivel de discurso ante la ciudadanía pudiendo arreglar estos problemas, dado que es facultad del Ejecutivo hacer las designaciones, pero también es obligación del Ejecutivo acatar las órdenes que puntualmente dicte el Ayuntamiento en pleno. Gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidor Ricardo Fabián. Considero que pues debemos ser más propositivos en todo esto, porque en alusión a la iniciativa propuesta en ese momento, yo difiero un tanto porque aprobamos aquí todos los compañeros un procedimiento, todos estuvimos de acuerdo. No recuerdo yo que haya sido en lo particular el secretario que no haya modificado esto, que haya modificado el espíritu que se argumenta aquí. Yo voy a solicitar revisar la sesión anterior. Presidenta, a lo mejor estoy cometiendo un error al señalar que yo no escuché que usted haya cambiado ese espíritu de ese ordenamiento, porque fue un ordenamiento de nosotros, lo aprobamos aquí. Era una terna y se le dio la facultad pues a la síndico para que hiciera todo lo necesario para que pudiera tener el apoyo que ella solicita. Entonces, por lo tanto, yo nada más propongo pues que estamos propositivos, hay un acuerdo que debemos de respetar y bueno, pues vamos a darle para adelante, porque nos enfrascamos en ese tipo de detalles que ya lo podemos ver de tipo personal y yo considero que no debe ser así. Entonces, el acuerdo ahí está, hay que respetarlo, y difiero pues en esa parte. Yo voy a revisar esa, porque me queda la duda. Esa. Ok, es cuanto yo puedo comentar al respecto, y nada más invitarlos pues a que vayamos con el ánimo de dar respuesta a la ciudadanía, que es lo más principal, dejando a un lado pues cualquier otro tipo de situaciones particulares o personales que nos enfrascan en algunas situaciones pues que no nos llevan a nada bueno. ¿Cuánto? Gracias, regidor. Bien, si alguien más quiere hacer uso de la voz, quienes no hayan agotado ya sus participaciones. Bien. Si no hay nadie que manifestar, voy a pedirles a ustedes, quien esté por la afirmativa, tal y como se presentó. Por ahí está el acuerdo del ayuntamiento, tal y como lo pidió el regidor Ricardo, para, si gusta darle lectura, usted mismo, síndica municipal, con todo gusto. De hecho, a lo mejor aquí estamos comentando que esto viene siendo como un adendum a esta iniciativa, porque en la iniciativa el acuerdo nomás se autoriza a la síndico municipal a recibir currículums que ocupa el cargo de asesor adscrito a sindicatura municipal, para que en la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento tenga bien presentar la terna para el pleno del ayuntamiento, decida quién será la persona que ocupará el cargo. En esta terna, lo que comentábamos o lo que yo estoy ratificando en esta nueva iniciativa es que no se especificó si también se iba a hacer el examen por parte de la UDG o si únicamente volvíamos a la iniciativa de que yo a mi elección pusiera las tres personas de los currículos presentados para que ocuparan el puesto de asesor adscrito a sindicatura. Entonces, en ese sentido, va esta petición de que se defina claramente y quede insertado en el acuerdo cuál va a ser el proceso. Adelante, regidor Ricardo Fabián. Para mí está bastante claro pues el ordenamiento que se tuvo y en base a un acuerdo que nosotros tomamos aquí. Ahora, esos puntos, ese adendum a una iniciativa y a un acuerdo que ya tomamos, para mí está fuera de lugar, porque ya tomamos la decisión. Ahora, aquí en ese punto,
Hasta donde lo consideraba usted, licenciada, era la parte de que solicitaba la confianza para poder contratar a la persona que fuera de su completa confianza. Y yo creo que aquí se le dio esa facultad para que pudiera elaborar la convocatoria y todos los puntos para que tuviera la persona a su cargo como usted lo consideraba. Entonces, yo considero que está por demás esto que está señalando, porque un adendum ya a un acta que ya está aprobada, no lo creo yo, ¿verdad? Que sea viable, pero pues compañeros, nosotros aprobamos esos puntos en la sesión pasada. Bien, muchas gracias. ¿Nadie más quiere considerar nada? Bien, voy a someter entonces la votación de la iniciativa de la síndica municipal, ya con los comentarios de cada uno de ustedes, para que lo reconsidere respecto a la reflexión del voto. Y efectivamente quiero hacer nada más una aclaración. Por ahí comentábamos hace unos días, en el derecho público, a diferencia del derecho privado, aquí nada más se obliga al servidor público a hacer nada más lo que nos plasma la ley, contrario del derecho privado, ¿no? Donde todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, entiendo por ese acuerdo y con una manera de orientación que las facultades me confiere el reglamento, es que efectivamente usted tiene toda la facultad de haber presentado hoy la terna sin necesidad de haber presentado examen. Y lo entiendo yo, y si estoy mal, pues igual mis compañeros, pero bueno, igual si no hay nada más que agregar en este punto, voy a pedirles a todos, quien esté por la afirmativa de la iniciativa presentada por la síndica municipal, exprésenlo levantando su mano, por favor. Bien, ¿quién está en contra? Bien, 4 votos en contra: Juana Daniela, Ricardo Fabián, presidenta municipal y el regidor Antonio. ¿Quién se abstiene, por favor? Yo quisiera dar 6 votos en abstención: regidor César Isabeles, regidor Abraham Demetrio, regidor Pablo Evangelista, regidor Juan José y regidora Nayeli. Bien. Y regidora Neiva Teresita. Adelante, regidor. Sí. Bien, como voto particular, nada más que queda asentado que está en tiempo todavía para efectos de seguir en ejecución del acuerdo anterior. Usted desea hacer una calificativa de las aptitudes a través de un examen, una cuestión de elección que no se lo impide, pero que se acorte directamente, ya como lo aceptaron ellos, que está para que usted haga la designación de esa propuesta, independientemente que usted pueda hacer en lo particular la aplicación del examen para que usted vea las actitudes y pueda mostrarlo como una situación de transparencia ante este pleno, pero sí que se inste a dar cumplimiento al acuerdo anterior. Es cuanto, gracias. Bien, muchas gracias, regidor. Por lo tanto, esta iniciativa no se aprueba y quedarían las observaciones ya pertinentes y muy interesantes de cada uno de ustedes en el acta correspondiente. Pasaremos al siguiente punto. Iniciativa de ordenamiento municipal que pretende la creación del reglamento interno de la Jefatura de Bienestar Indígena Municipal de Tuxpan, Jalisco, motiva el regidor Antonio Martínez Guzmán. Permiso, presidenta, secretario. Compañeros, honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente. Quien motiva y suscribe el profesor Antonio Martínez Guzmán, mi carácter de regidor presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Asuntos Indígenas del honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, con fundamento en el artículo 115, fracción 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 73, 77, 85, fracción 4, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 1, 2, 3, 4, punto número 125, 5, 10, 27, 29, 30, 34, 35, 38, fracción 2, 4, 41, fracción 2, 4, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, así como lo normado en los artículos 35, fracción 36, romano 37, 38, 79, 81, 87 y 88, al 104 y demás relativos y aplicables del Reglamento General del Gobierno del municipio de Tuxpan, Jalisco, me permito presentar a la distinguida consideración de este honorable ayuntamiento en pleno
iniciativa de ordenamiento municipal que pretende la creación del reglamento interno de la Jefatura de Bienestar Indígena Municipal de Tuxpan, Jalisco, bajo la siguiente exposición de motivos. Omito leer el punto número uno y solicito se transcriba tal cual en el acta. Número dos, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre conforme a las bases que en dicho artículo son establecidos. 3. En virtud de la facultad que confiere el artículo 41, fracción 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, es el motivo por el cual se solicita se turne a comisiones la presente iniciativa para su estudio y posterior dictaminación. Asimismo, conforme al artículo 38, fracción 9 de la citada ley, es facultad de los municipios implementar instrumentos para la modernización administrativa y la mejora regulatoria con la finalidad de que se generen ordenamientos claros que permitan que los trámites y servicios se realicen de forma simplificada para que tanto las autoridades como los ciudadanos puedan tener acceso a la reglamentación municipal clara y eficaz en el momento que lo requieran. 4. Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Constitución Política del Estado de Jalisco establecen que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, protección de los pueblos indígenas y tradiciones, al disfrute de los bienes y servicios en la materia, por lo cual es obligación de los municipios establecer los mecanismos que permitan conocer, preservar, fomentar y desarrollar el patrimonio cultural con el que cuentan, con la finalidad de su conservación y aprovechamiento por parte del gobierno municipal, la ciudadanía. 5. La legitimidad, competencia, formalidades han quedado debidamente acreditadas, cumpliéndose los requisitos legales que establece el artículo 90 del Reglamento General del Gobierno del municipio de Tuxpan, Jalisco. 6. Ya que actualmente no se encuentra con un reglamento en lo que respecta a asuntos indígenas, queda de manifiesto que debemos contar con una reglamentación acorde. Por ello, la presente iniciativa de ordenamiento municipal consta de la siguiente propuesta, siendo esta: iniciativa de ordenamiento municipal que pretende la creación de reglamento interno de la Jefatura de Bienestar Indígena Municipal de Tuxpan, Jalisco. La propuesta por ahí se encuentra como anexo en sus correos. De conformidad con lo anteriormente expuesto y en los términos de la presente iniciativa, se tiene a bien presentar a efecto de proveer en la esfera administrativa municipal su exacta observancia, con el objeto de establecer una normativa en el tema de la estructura orgánica municipal, por lo que propongo y someto a la consideración de este honorable ayuntamiento en pleno, iniciativa de ordenamiento municipal que pretende la creación del reglamento interno de la Jefatura de Bienestar Indígena Municipal de Tuxpan, Jalisco, bajo los siguientes puntos de acuerdo económico. Único. Úrnese la presente iniciativa a la Comisión de Asuntos Indígenas como convocante y a la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante para que se aboque al estudio de la presente iniciativa a efecto de que sea analizada previo dictamen presente en la discusión en sesión plenaria el acuerdo de ordenamiento municipal que pretende la creación del reglamento interno de la Jefatura de Bienestar Indígena Municipal de Tuxpan, Jalisco. Atentamente, municipio de Tuxpan, Jalisco, Puebla de la Fiesta Eterna, 26 de septiembre de 2020, y firma su servidor, profesor Antonio Martínez Guzmán, regidor presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Asuntos Indígenas. Es cuanto. Gracias, señor regidor. Se pone a su consideración la iniciativa que va a turnarse a las comisiones ya respectivas. Bien, si no hay nada que manifestar, quien esté por la afirmativa para que se turne, adelante, regidor Ávila Evangelista. Bien, hago propuesta para todo el cuerpo de regidores. Debemos de implementar la creación de los reglamentos que rigen la vida interna de la administración pública central en concordancia y en coincidencia, sobre todo con el reglamento básico, que es el reglamento orgánico de la administración pública municipal de Tuxpan, Jalisco, el cual
en los puntos de acuerdo de esta sesión está previsto que se lleve a cabo. Entonces, creo que es importante que se establezca y que sea una recomendación para el ponente, es que se lleve a cabo en forma conjunta con el estudio, porque si no estamos hablando de la adecuación, o si ya está previsto, pues que lo establezca ahí, que debe de ser acorde a los ordenamientos municipales que jerárquicamente se deben de aprobar, porque de lo contrario se tendrían que hacer aprobación de departamentos o de cuestiones que sean una solución para la problemática que aqueja, pero sin estarlo previsto jerárquicamente en el ordenamiento regular, que es el primario, y que veo que están haciendo como reglamento orgánico la Administración Pública Municipal, que se analice en conjunto para la adecuación, ¿verdad? Porque no puede ser en forma aislada, sino tiene que ser un trabajo en regla, y debe ser coordinado y establecido. Si se va a hacer la adecuación de todos aquellos puestos que de facto se han venido ejerciendo por el Ejecutivo, pues deben de estar previstos en el reglamento. Entonces, esa coordinación de revisión de las propuestas del reglamento nos va a evitar muchas contradicciones y antinomias que podemos caer si no lo hacemos de una manera integral. Este punto lo quiero reiterar en todos y cada una de las propuestas de los reglamentos que se están haciendo, porque es importante hacer la vinculación, ¿sí? Es de lo general a lo particular. Entonces, si ya está previsto, estaría excelente, profesor Antonio, que tomara en cuenta que se haga la adecuación, no solamente aplaudo la propuesta, pero que de una vez encaminemos, que usted diga, esta propuesta debe estar prevista en el reglamento orgánico, en la dirección, como jefatura, para efectos de hacer la adecuación lineal correspondiente. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, regidor Pablo Evangelista. ¿Está de acuerdo con la propuesta, regidor Antonio? Sí, claro, sin ningún problema. Nada más, solamente como comentario, en la administración anterior ya existía una dirección de asuntos indígenas. Bueno, desafortunadamente no contamos con una reglamentación, y es por ello pues que estamos trabajando en ese sentido, ¿no? La idea es reglamentar, sin ningún problema, compañero, en ese sentido, estoy de acuerdo. Bien, muchas gracias. Entonces, si no hay ninguna manifestación en contra, igual se adecuaría para que lo trabaje precisamente también en conjunto con el reglamento orgánico que se pretende iniciar y trabajar. Si están de acuerdo, por favor, exprésenlo levantando su mano, señores regidores. De amables, gracias. Aprobado por unanimidad. Haremos al punto siguiente, 6. Iniciativa de acuerdo económico que atiende el acuerdo legislativo 819-63 Romano 22, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, y lo motiva la presidenta municipal, Claudia Gil Monte. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente. Quien motiva y suscribe, Claudia Gil Montes, en mi carácter de presidenta municipal, por lo que me permito presentar a la distinguida consideración de este honorable ayuntamiento en pleno, iniciativa de acuerdo económico que atiende acuerdo legislativo 819-63 Romano-22, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, para lo cual formulo la siguiente exposición de motivos. Omito leer la exposición de motivos número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y solicito se transcriba tal cual en el acta. Hasta el 7, perdón, ¿eh? Vamos a darle lectura al 8. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado en las siguientes consideraciones y argumentos vertidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 145 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, y las y los diputados resolvieron y aprobaron el siguiente acuerdo legislativo. Expide atento y respetuoso exhorto a los 125 municipios del Estado de Jalisco para que en la medida de sus posibilidades lleven a cabo la creación del área municipal de atención a las personas con discapacidad. Por lo anteriormente expuesto, presento para su aprobación los siguientes puntos de acuerdo económico. Primero, se autoriza el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, a acogerse al presente acuerdo legislativo 819-63 Romano-22 para llevar a cabo la creación del área municipal de atención a las personas con discapacidad. Segundo, se turne a la Comisión Edilicia Permanente del Desarrollo Humano y Asistencia Social para que se estudie, se analice y se dictamine
respecto al acuerdo legislativo 819-63-22 y a la presente se adjunta. Tercero, notifíquese. Atentamente, 2022, año de la atención integral de niñas y niños y adolescentes con cáncer en Jalisco, ciudad de Tuxpan, Jalisco, pueblo de la fiesta eterna, 3 de octubre del 2022, y lo firma su servidora Claudia Gil Montes. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Alguna consideración? Bien, si no hay nada que manifestar, quienes esté por la afirmativa de aprobarlo en los términos ya previstos, exprésenlo levantando su mano. Gracias, aprobado por unanimidad. Pasaremos al siguiente punto, que es el número 7. Iniciativa de acuerdo económico que atiende el acuerdo legislativo 824-63-22 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, y lo activa la presidenta municipal, Claudia Gil Montes. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente, quien motiva y suscribe, Claudia Gil Montes, en mi carácter de presidenta municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, por lo que me permito presentar a la distinguida consideración de este honorable ayuntamiento en pleno, iniciativa de acuerdo económico que atiende acuerdo legislativo 824-63-22, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, para lo cual formula la siguiente exposición de motivos. Omito leer también la exposición de motivos número 1, 2, 3, 4, 5 y solicito se transcriba tal cual en el acta. Número 6. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado en las consideraciones y argumentos vertidos de conformidad con lo que establecen los artículos 145 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, las y los diputados integrantes de la 63 legislatura aprobaron iniciativa de acuerdo legislativo para exhortar atenta y respetuosamente a los 125 ayuntamientos del Estado de Jalisco a fin de que dentro de sus facultades y atribuciones instalen consejos municipales en materia de salud. Por todo lo anteriormente expuesto, presento para su aprobación los siguientes puntos de acuerdo económico. Primero, se autoriza el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, a acogerse al presente acuerdo legislativo 824-63-22 para constituir el Consejo Municipal de Salud y, en caso de que ya se encuentre establecido, se lleven a cabo las funciones establecidas en la ley de la materia. Segundo, se instruye a la Comisión Edilicia Permanente de Salud, Higiene y Prevención Social para que se aboque al estudio del acuerdo legislativo 824-63-22. Que la presente se adjunta. Tercero, notifíquese atentamente. Ciudad de Tuxpan, Jalisco, pueblo de la fiesta eterna, 3 de octubre del 2022, y lo firma su servidora, Claudia Gilmonte. Gracias, presidenta. ¿Alguien quiere hacer alguna manifestación? Bien, si no hay nada que expresar, igual solicito a ustedes aprobarlo en los términos ya leídos por parte de la presidenta municipal. Quien esté por la afirmativa, exprésenlo levantando su mano. Gracias, aprobado por unanimidad. Punto número 8. Iniciativa de acuerdo económico que atiende el acuerdo legislativo 838-63-22 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, y lo motiva la presidenta municipal, Claudia Gil Monte. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, quien motiva y suscribe, Claudia Gil Montes, en mi carácter de presidenta municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, por lo que me permito presentar a la distinguida consideración de este honorable ayuntamiento en pleno, iniciativa de acuerdo económico que atiende acuerdo legislativo 838-63-22, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, para lo cual formulo la siguiente exposición de motivos. Igual, solicito, más bien omito, leer la exposición de motivos número 1, 2, 3, 4, 5, y solicito se transcriba tal cual en el acta. Número 6. La UNICEF describe perfectamente la importancia de esta transformación a sus directrices para un lenguaje inclusivo de las personas con discapacidad. Las palabras importan. No cabe duda de que el lenguaje que utilizamos para referirnos a las personas con discapacidad es importante, ya que configura nuestra percepción del mundo. Este lenguaje ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y algunos términos que se utilizaban habitualmente hace unos años no aceptaban hoy en día. Por lo tanto, es fundamental crear conciencia sobre la cual es el lenguaje apropiado para hablar acerca de las personas con discapacidad o conversar con ellas. Un lenguaje inapropiado puede resultar ofensivo para algunas personas o hacer que se sientan excluidas, además de generar barreras a una participación plena y genuina. El uso de un lenguaje despectivo o poco respetuoso puede constituir discriminación y menoscabar el disfrute de los derechos humanos. Al adoptar el lenguaje que celebra la diversidad, contribuiremos al fortalecimiento del modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos y a unas Naciones Unidas más inclusivas.
Al mismo tiempo, el lenguaje inclusivo es una herramienta útil para luchar contra el capacitismo y sus arraigadas manifestaciones. El capacitismo es una visión errónea y sesgada de la discapacidad, de la que se desprende la idea de que la vida de una persona con discapacidad no merece la pena ser vivida. El capacitismo puede adoptar muchas formas, entre ellas la de un lenguaje hiriente. En términos de lenguaje y terminología, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la pauta que debe seguirse. Las observaciones generales elaboradas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto con otros documentos de las Naciones Unidas de referencia obligada, orientan también sobre la manera en que deben entenderse la Convención y su lenguaje. Número 7. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, en las consideraciones y argumentos vertidos de conformidad con lo que establece los artículos 145 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, las y los diputados integrantes de la 63 legislatura aprobaron iniciativa de acuerdo legislativo que exhorta a los gobiernos municipales a utilizar lenguaje incluyente cuando se refieren a las personas con alguna discapacidad. Por todo lo anteriormente expuesto, presento para su aprobación los siguientes puntos de acuerdo económico. Primero, se autoriza al Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, a acogerse al presente acuerdo legislativo 838-63-22 para utilizar lenguaje incluyente al referirse a las personas con alguna discapacidad en sus ordenamientos municipales, en sus comunicaciones oficiales, en las señalizaciones, inscripciones o letreros ubicados en los locales o espacios públicos. Segundo, se instruye a la Comisión Edilicia Permanente de Desarrollo Humano y Asistencia Social para que se aboque al estudio del Acuerdo Legislativo 838-63-22 y a la presente se adjunta. Tercero, notifíquese. Atentamente, Ciudad de Tuxpan, Jalisco, Pueblo de la Fiesta Eterna, 3 de octubre del 2022, y lo firma su servidora Claudia Gil Montes. Gracias, Presidenta. ¿Alguien quiere expresar algo? Bien, si no hay nada que manifestar, voy a solicitar a ustedes, quien esté por la afirmativa, para acogerse a este presente acuerdo legislativo e instruir a la Comisión Edilicia Permanente de Desarrollo Humano y Asistencia Social para que se aboque al presente acuerdo legislativo, exprésenlo levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Pasaremos al punto número 9. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la reforma y adición al reordenamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para el municipio de Tuxpan, Jalisco, y lo presenta la presidenta Claudia Gil Montes. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente, la que suscribe y motiva Claudia Gil Montes, presidenta municipal de este Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, tengo a bien de someter a la elevada y distinguida consideración de este H cuerpo edilicio en pleno la siguiente iniciativa de acuerdo, iniciativa de ordenamiento municipal que propone la reforma y adición al ordenamiento Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para el municipio de Tuxpan, Jalisco, para lo cual formulo la siguiente exposición de motivos. Omito leer la exposición de motivos número 1, 2, 3 y 4 y solicito se transcriba tal cual en el acta. Número 5. El pasado 7 de octubre del año en curso, la de la voz recibió el oficio número 88-07-10-2022, emitido por el ingeniero Jacinto Alcaraz Torres, responsable de la Jefatura de Desarrollo Rural Sustentable, que puso a mi consideración la actualización del ordenamiento Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para el municipio de Tuxpan, Jalisco, con la propuesta de reforma del artículo 37 que a la letra reza. Solicito se transcriba tal cual en el acta y se omite leerlo. Así también el número 6 y el número 7 y se transcriba tal cual en el acta. Número 8. La presente iniciativa de ordenamiento municipal consta de la siguiente propuesta: reforma y adición al ordenamiento Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para el municipio de Tuxpan, Jalisco, misma que se presenta como anexo. Por lo tanto, someto a su consideración de este ayuntamiento en pleno el siguiente punto de acuerdo. Único. Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia Permanente de Fomento Agropecuario como convocante y a la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante,
para que se aboquen al estudio tanto en lo general como en lo particular de la presente iniciativa, a efecto de que sea analizada y previo dictamen presenten a discusión en sesión plenaria dictamen de ordenamiento municipal de reforma y adición al ordenamiento Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para el municipio de Tuxpan, Jalisco. Ciudad de Tuxpan, Jalisco, pueblo de la fiesta eterna, 7 de octubre del 2022, y lo firma su servidora Claudia Gil. Gracias, presidenta. Y no hay nada que manifestar en este punto, señores regidores. Quien esté por la afirmativa para turnarse a las comisiones ya respectivas, exprésenlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Pasaremos al punto número 10. Iniciativa de ordenamiento que propone el nuevo reglamento de bienestar y protección a los animales para el municipio de Tuxpan y la abrogación del previo. Motiva la presidenta municipal, Claudia Gil Montes. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente, la que suscribe y motiva, Claudia Gil Montes, presidenta municipal de este H Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco. Tengo a bien de someter a la elevada y distinguida consideración de este H cuerpo edilicio en pleno la siguiente iniciativa de ordenamiento que propone el nuevo reglamento de bienestar y protección a los animales para el municipio de Tuxpan, Jalisco, y la abrogación del previo. Para su actualización acorde a la ley reglamentaria, para lo cual formulo la siguiente exposición de motivos. Omito leer la exposición de motivos número 1 y 2 y solicito se transcriba tal cual en el acta. Número 3. Con fecha 7 de octubre del 2022, la de labor recibir oficio emitido por la licenciada Marta Lisbeth Martínez Fabián, en su carácter de jefa del Departamento del Bienestar y Protección Animal, mediante el cual hace del conocimiento la propuesta con la finalidad de poder desempeñar mejor las funciones tanto del departamento implícito como de las diferentes áreas involucradas en la materia. El reglamento vigente consta de 118 artículos, mientras que la propuesta se suprime en 35 artículos por obvio de repeticiones y la propuesta se integra por 83 artículos que anexo a la presente iniciativa. Número 4. En este tenor es que resulta indispensable la expedición de normas actualizadas, por lo que en ejercicio de las facultades que me confieren en los artículos 40, fracción 2 y 41, fracción 1 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal para su aprobación, el siguiente punto de acuerdo. Único. Se turne a la Comisión Edilicia Permanente de Ecología como convocante, así como los reglamentos y puntos constitucionales como propuesta del nuevo reglamento del bienestar y protección a los animales para el municipio de Tuxpan, Jalisco, y la abrogación del previo. Para su posterior dictaminación, para elevar a la distinguida consideración de este ayuntamiento el referido reglamento. Atentamente, Ciudad de Tuxpan, Jalisco, pueblo de la fiesta eterna, 7 de julio del 2022, y lo firma su servidora, Claudia Gil Montes. Gracias. De la misma forma, quien esté por la afirmativa, para que se turne las comisiones ya mencionadas, exprésenlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Punto número 11. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones para el municipio de Tuxpan, Jalisco, y lo motiva la presidenta municipal, Claudia Gil Montes. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente, la que suscribe y motiva, Claudia Gil Montes, presidenta municipal de este H Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco. Tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración de este H cuerpo edilicio en pleno la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones para el municipio de Tuxpan, Jalisco. Para su actualización, acorde a la ley reglamentaria, para lo cual formula la siguiente exposición de motivos. Comienzo a leer la exposición número 1, 2, 3, 4 y 5 y solicito se transmita tal cual en el acta. Número 6. La creación del reglamento tiene por objeto regular la programación, tramitación, obtención, adjudicación y control de adquisiciones de bienes muebles, productos y servicios, así como la enajenación de bienes muebles, arrendamiento y aprovechamiento que requiera la Administración Pública Municipal de Tuxpan. Constituyen base de los procedimientos a que se refiere dicha propuesta de ordenamiento, los principios de autoridad, disciplina presupuestal, racionalidad, proporcionalidad, equidad,
certeza, motivación, legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia, control, rendición de cuentas, buenas prácticas, gobierno abierto y máxima exposición pública, que deberán de servir como justificación de todas las operaciones reguladas por este ordenamiento, tanto en las peticiones que hagan las distintas entidades que comprenden la Administración Pública Municipal de Tuxpan como las autoridades encargadas de las adquisiciones municipales. Número 7. Por ende, a los antecedentes vertidos, queda de manifiesto que debemos de contar con una reglamentación acorde a los tiempos y las circunstancias actuales, velando en todo momento por los intereses y necesidades del municipio de Tuxpan, Jalisco. 8. La presente iniciativa de ordenamiento municipal consta de la siguiente propuesta, siendo la creación del reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones para el municipio de Tuxpan, Jalisco. 9. De conformidad con lo anterior y en los términos de la presente iniciativa, se tiene a bien presentar a efecto de promover en la esfera administrativa municipal su exacta observancia, con el objeto de establecer una normativa en el tema del buen funcionamiento. 10. La propuesta de ordenamiento municipal se presenta como anexos a la presente iniciativa. Expuesto a lo anterior, propongo para su discusión y si iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones para el municipio de Tuxpan, Jalisco. Por lo tanto, someto a consideración a este H Ayuntamiento del Pleno los siguientes puntos de acuerdo. Único. Se turna la Comisión Edilicia Permanente de Obras Públicas como convocante, así como la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales y Comisión Edilicia Permanente de Hacienda Pública Municipal y Presupuesto como coadyuvantes para su estudio tanto en lo general como en lo particular de la propuesta de creación del reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones para el municipio de Tuxpan, Jalisco y abrogación del reglamento de adquisiciones para el municipio de Tuxpan, Jalisco para su actualización acorde a la ley reglamentaria. Para su posterior dictaminación, para elevar a la distinguida consideración de este ayuntamiento el referido reglamento. Atentamente, Ciudad de Tuxpan, Jalisco, Pueblo de la Fiesta Eterna, 7 de octubre del 2022, y lo firma su servidora Claudia Gil. Gracias, señora presidenta. De la misma manera, quien esté por la afirmativa para que se turne a las comisiones, exprésenlo levantando su... Gracias, aprobado por unanimidad. Punto número 12. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento orgánico de la Administración Pública Municipal de Tuxpan, Jalisco, motiva también la presidenta municipal, Claudia Gil Montes. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente, la que suscribe y motiva Claudia Gil Montes, presidenta municipal de este Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, tengo a bien de someter a la elevada y distinguida consideración de este H cuerpo edilicio en pleno la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento orgánico de la Administración Pública Municipal de Tuxpan, Jalisco, para lo cual formulo la siguiente exposición de motivos. Omito leer el número 1. El 2, el 3, 4 y 5 y solicito se transcriba tal cual en el acta. Número 6. La presente iniciativa de ordenamiento municipal consta de la siguiente propuesta, creación del reglamento orgánico de la Administración Pública Municipal de Tuxpan, Jalisco, misma que se presenta como anexo a la presente iniciativa. Por lo tanto, someto a consideración de este H Ayuntamiento en pleno el siguiente punto de acuerdo. Único. Túrnese a la presente iniciativa a la Comisión Edilicia Permanente del Mejoramiento de la Administración Pública como convocante y a la Comisión Edilicia Permanente del Reglamento y Puntos Constitucionales como coadyuvante para que se aboquen al estudio tanto en lo general como en lo particular de la presente iniciativa a efecto de que sea analizada y previo dictamen. Presente en la discusión, en sesión plenaria dictamen de ordenamiento municipal de creación del reglamento orgánico de la Administración Pública Municipal de Tuxpan, Jalisco. Ciudad de Tuxpan, Jalisco, Pueblo de la Fiesta Eterna, 7 de octubre del 2022, y lo firma su servidora, Claudia Gil Montes. Gracias, señora presidenta. De igual manera, quien esté por la afirmativa para que se turne a las comisiones ya mencionadas, se exprésenlo levantando su mano. Bien, aprobado por unanimidad, turna comisiones. Punto número 13. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento interno de la Jefatura de Promoción Económica del municipio de Tuxpan y lo motiva la presidenta municipal Claudia Gil Montes. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente, la que suscribe y motiva Claudia Gil Montes, presidenta municipal de este H Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, tengo a bien someter a la elevada y distinguida
consideración de este H, cuerpo edilicio en pleno, la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento interno de la Jefatura de Promoción Económica del municipio de Tuxpan, Jalisco, para lo cual formula la siguiente exposición de motivos. Omito leer la exposición de motivos número 1, 2, 3, 4 y 5 y solicito se transcriba tal cual. Voy a dar lectura al número 5. El pasado 29 de septiembre del año en curso, la de labor recibió un oficio emitido por el ingeniero Alonso Pulido Díaz, jefe de promoción económica, que puso a mi consideración la aprobación del reglamento interno para la Jefatura de Promoción Económica Municipal, el cual se propone con fines de mejorar el funcionamiento del mismo departamento, mantener una relación laboral cordial, estructurada y ordenada que facilite las relaciones y el trabajo en equipo, evite malentendidos y, por ende, procure la productividad y el logro de los objetivos de la jefatura. En consecuencia, la presente iniciativa tiene como objetivo atender la solicitud y proponer a este pleno del ayuntamiento la creación del citado reglamento para el mejor funcionamiento del departamento solicitante. Número 6. Por ende, a los antecedentes vertidos queda de manifiesto que debemos de contar con una reglamentación acorde a los tiempos y a las circunstancias actuales, velando en todo momento por los intereses y necesidades de los servidores públicos. Número 7. La presente iniciativa de ordenamiento municipal consta de la siguiente propuesta: creación del reglamento interno de la Jefatura de Promoción Económica del municipio de Tuxpan, Jalisco, misma que se presenta como anexo. Por lo tanto, someto a consideración de este ayuntamiento en pleno el siguiente punto de acuerdo. Único. Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia Permanente de Desarrollo Económico y Turismo como convocante y a la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante, para que se aboquen al estudio tanto en lo general como en lo particular de la presente iniciativa, a efecto de que sea analizada y previo dictamen, presenten la discusión en sesión plenaria, dictamen de ordenamiento municipal, de creación del reglamento interno de la Jefatura de Promoción Económica del municipio de Tuxpan, Jalisco. Teatro Tuxpan, Jalisco, Pueblo de la Fiesta Eterna, 7 de octubre del 2022, y lo firma su servidora Claudia Gilmonte. Gracias, señora presidenta. De igual manera, quien esté por la afirmativa para turnarse a comisiones ya mencionadas, exprésenlo levantando su mano. Pues gracias, aprobado por unanimidad. Punto número 14, iniciativa de ordenamiento municipal que propone la reforma de adición y modificación al reglamento de participación ciudadana del municipio de Tuxpan, Jalisco. Iba la presidenta municipal, Claudia Gilmonte. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente. La que suscribe y motiva, Claudia Gilmontes, presidenta municipal de este Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco. Tengo a bien de someter a la elevada y distinguida consideración de este cuerpo edilicio en pleno la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal que propone reforma de adición y modificación al reglamento de participación ciudadana del municipio de Tuxpan, Jalisco, para lo cual formulo la siguiente exposición de motivos. Igual se omite leer el punto número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Número 8. La presente iniciativa de ordenamiento municipal consta de la siguiente propuesta: adición y reforma al reglamento de transparencia y acceso a la información pública para el municipio de Tuxpan, Jalisco, misma que se presenta como anexo. Por lo tanto, someto a consideración de este ayuntamiento en pleno el siguiente punto de acuerdo. Único. Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocantes y a la Comisión Edilicia Permanente de Participación Ciudadana y Vecinal como coadyuvante, para que se aboquen al estudio tanto en lo general como en lo particular de la presente iniciativa, a efecto de que sea analizada y previo dictamen, presenten a discusión en sesión plenaria, dictamen de ordenamiento municipal de reforma de adición y modificación al reglamento de participación ciudadana del municipio de Tuxpan, Jalisco. Atentamente, Ciudad de Tuxpan, Jalisco, Pueblo de la Fiesta Eterna, 7 de octubre del 2022, y lo firma su servidora Claudia Gilmón. Gracias, señora presidenta. Adelante, regidor Juan José Sánchez. Y
Sí, solamente hacer la solicitud aquí a los compañeros del pleno, a la presidenta y a la síndico, a ver si me permiten la posibilidad de que en base a lo que estipula el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, en relación con el numeral 37, 62 y 102 respectivamente del Reglamento General de Gobierno, para que se modifique el único punto de acuerdo en el sentido de que sea turnada a las comisiones, pero de participación ciudadana y vecinal como convocante y en coadyuvancia con la de reglamentos y puntos constitucionales para abocarse al estudio, análisis y posterior dictaminación del presente iniciativa de ordenamiento. ¿Es cuánto? Aceptado. Muy bien. Aceptado. Lo agradezco. Bien, señores, ¿alguien más? Bien, muchas gracias. Quien esté por la afirmativa, retornarlo a las comisiones, tal y como quedó a la inversa, como lo manifiesta el regidor Juan José Sánchez, exprésenlo levantando su mano. Hables, aprobado por unanimidad. Punto número 15, iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento del servicio de aseo público para el municipio de Tuxpan, Jalisco, y la abrogación del reglamento de aseo público para el municipio de Tuxpan, publicado el día 16 de agosto del año 2004, y lo motiva la presidenta municipal Claudia Gil Montes. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente, la que suscribe y motiva Claudia Gil Montes, presidenta municipal de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, en pleno, la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento del servicio de aseo público para el municipio de Tuxpan, Jalisco, y la abrogación del reglamento de aseo público para el municipio de Tuxpan, Jalisco, publicado el 16 de agosto del 2004, para lo cual formulo la siguiente exposición de motivos. Omito leer la exposición de motivos número 1, 2 y 3 y solicito se transcriba tal cual. En ese tenor, es que resulta indispensable la expedición de normas actualizadas, por lo que en ejercicio de las facultades que se me confieren los artículos 40, fracción 2 y 41, fracción 1 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal para su aprobación el siguiente punto de acuerdo. Único, se turne la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante, así como a la Comisión Edilicia Permanente de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de la Basura como coadyuvante, para su estudio tanto en lo general como en lo particular de la propuesta de creación del reglamento del servicio de aseo público para el municipio de Tuxpan, Jalisco, y la abrogación del reglamento de aseo público para el municipio de Tuxpan, Jalisco, publicado el 16 de agosto del 2004, para su posterior dictaminación, para elevar a la distinguida consideración de este ayuntamiento el referido reglamento. Atentamente, ciudad de Tuxpan, Jalisco, pueblo de la fiesta eterna, 7 de julio del 2022, y lo firma su servidora Claudia Gil. Muchas gracias, señora presidenta. De igual manera, quien esté por la afirmativa para que se turne a comisiones ya mencionadas, exprésenlo levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad a comisiones. Punto siguiente, 16. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento interno de la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano del municipio de Tuxpan, lo motiva también la presidenta municipal Claudia Gil Montes. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente, la que suscribe y motiva Claudia Gil Montes, presidenta municipal de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, tengo a bien de someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento interno de la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano del municipio de Tuxpan, Jalisco, para lo cual formulo la siguiente exposición de motivos. Omito leer la exposición de motivos número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y solicito se transcriba tal cual. Número 7. La presente iniciativa de ordenamiento municipal consta de la siguiente propuesta. Creación del reglamento interno de la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano del municipio de Tuxpan, Jalisco, misma que se presenta como anexo. Por lo tanto, someto a consideración de este H. Ayuntamiento en pleno el siguiente punto de acuerdo. Único. Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia Permanente de Desarrollo Humano y Asistencia Social como convocante y a la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante,
para que se aboquen al estudio tanto en lo general como en lo particular de la presente iniciativa, a efecto de que sea analizada y previo dictamen presente en la discusión en sesión plenaria, dictamen de ordenamiento municipal, de creación del reglamento interno de la Dirección del Bienestar Social y Desarrollo Humano del municipio de Tuxpan, Jalisco. Atentamente, ciudad de Tuxpan, Jalisco, pueblo de la fiesta eterna, 7 de octubre del 2022, y lo firma su servidora Claudia Gilmonte. Muchas gracias, señora presidenta. Quien esté por la afirmativa para que se turne a las comisiones respectivas, exprésenlo levantando su mano. Muchas gracias. Se turna a comisiones. Aprobado por unanimidad. 17. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la adición y reforma al reglamento de transparencia y acceso a la información pública para el municipio de Tuxpan, Jalisco. Motiva a la presidenta municipal Claudia Gilmonte. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente. La que suscribe motiva a Claudia Gilmontes, presidenta municipal de este Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración de este H cuerpo edilicio en pleno la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal que propone adición y reforma al reglamento de transparencia y acceso a la información pública para el municipio de Tuxpan, Jalisco, para lo cual formulo la siguiente exposición de motivos. Se omite leer el número 1, 2, 3 y 4 y solicito se transcriba tal cual. Número 5. El pasado 7 de octubre del año en curso, la de labor recibió el oficio número 331/2022 emitido por la licenciada en Administración de Empresas Mirandel y Miroslava Salazar Negrete, responsable del enlace municipal de transparencia de esta administración, mediante el cual puso a mi consideración la actualización del ordenamiento, reglamento de transparencia y acceso a la información, la información pública para el municipio de Tuxpan, Jalisco, con la propuesta de reforma del artículo, los artículos 6, fracción 1, inciso B, y 18, inciso A, que la letra rezan. Permito leer el recuadro y solicito se transcriba tal cual en el. Número 6. Se observó que a dicho ordenamiento le falta la adición de las jefaturas como sujetos obligados, así como la reforma toda vez que no es dirección sino el enlace, según se desprende de la ley de la materia, por lo que es de suma importancia se cuente con el reglamento debidamente actualizado para la certeza de legalidad. Número 7. Por ende, a los antecedentes vertidos queda de manifiesto que debemos de contar con una reglamentación acorde a los tiempos y las circunstancias actuales, velando en todo momento por los intereses y necesidades de los servidores públicos. Número 8. La presente iniciativa de ordenamiento municipal consta de la siguiente propuesta: adición y reforma al reglamento de transparencia y acceso a la información pública para el municipio de Tuxpan, Jalisco, misma que se presenta como anexo. Por lo tanto, someto a consideración de este ayuntamiento en pleno el siguiente punto de acuerdo. Único. Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales para que se aboquen al estudio tanto en lo general como en lo particular de la presente iniciativa, a efecto de que sea analizada y previo dictamen presenten a discusión en sesión plenaria dictamen de ordenamiento municipal de adición y reforma al reglamento de transparencia y acceso a la información pública para el municipio de Tuxpan, Jalisco. Ciudad de Tuxpan, Jalisco, 7 de octubre del 2022, y lo firma su servidora Claudia Gilmonte. Bien, muchas gracias, señora presidenta. De la misma manera, quien esté por la afirmativa para que se turne a las comisiones ya mencionadas, exprésenlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Punto número 18. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento para atención, inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad en el municipio de Tuxpan. Lo motiva la presidenta municipal Claudia Gilmonte. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente. La que suscribe y motiva a Claudia Gilmontes, presidenta municipal de este Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, tengo a bien de someter a la elevada y distinguida consideración de este H cuerpo edilicio en pleno la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento para la atención, inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad en el municipio de Tuxpan, Jalisco, para lo cual formulo la siguiente exposición de motivos. Omito leer la exposición número 1, 2, 3 y 4 y solicito se transcriba tal cual en el acta. Número 5. El objetivo de este reglamento es homologar las disposiciones contenidas en la ley
para la inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad del Estado de Jalisco, e implementar medidas esenciales para efecto de establecer mecanismos para la resolución de diversas problemáticas que perjudican a las personas con discapacidad, promover y garantizar sus derechos, así como su plena inclusión social. En consecuencia, la presente iniciativa tiene como esencia proponer a este HH Pleno del Ayuntamiento la creación del citado reglamento para el mejor funcionamiento de la administración pública. Número 6. Por ende, a los antecedentes vertidos, queda de manifiesto que debemos de contar con una reglamentación acorde a los tiempos y a las circunstancias actuales, velando en todo momento por los intereses y necesidades de las y los tuxpanenses que cuenten con discapacidad. Número 7. La presente iniciativa de ordenamiento municipal consta de la siguiente propuesta: creación del reglamento para la atención, inclusión y desarrollo integral de las personas con discapacidad en el municipio de Tuxpan, Jalisco, mismas que se presenta como anexo. Por lo tanto, someto a su consideración de este H Ayuntamiento en pleno el siguiente punto de acuerdo. Único. Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia Permanente de Desarrollo Humano y Asistencia Social como convocante y a la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante para que se aboquen al estudio tanto en lo general como en lo particular de la presente iniciativa, a efecto de que sea analizada y previo dictamen se presente a discusión en sesión plenaria, dictamen del ordenamiento municipal de la creación del reglamento para la atención, inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad en el municipio de Tuxpan, Jalisco. Ciudad de Tuxpan, Jalisco, pueblo de la fiesta eterna, 7 de octubre del 2022. Lo firma su servidora Claudia Gil Montes. Gracias, presidenta. Se pone a su consideración. Bien, si no hay nada que manifestar, igual quien esté por la afirmativa para que se turne a comisiones, exprésenlo levantando su mano. Gracias, aprobado por unanimidad. Pasaremos al punto número 19. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento de turismo para el municipio de Tuxpan, Jalisco, y la abrogación del previo. Motiva a la presidenta municipal, Claudia Gil Montes. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente, la que suscribe y motiva, Claudia Gil Montes, presidenta municipal de este H Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco. Tengo a bien de someter a la elevada y distinguida consideración de este H Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento de turismo para el municipio de Tuxpan, Jalisco, y la abrogación del previo, para lo cual formulo la siguiente exposición de motivos. Omito leer el 1, 2, 3 y 4 y solicito se transcriba tal cual en el acta. Le voy a dar lectura al número 4. En ese tenor es que resulta indispensable la expedición de normas actualizadas, por lo que en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 40, fracción 2 y 41, fracción 1 de la Ley del Gobierno y la Administración Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal para su aprobación el siguiente punto de acuerdo. Único. Se turne a la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante, así como a la Comisión Edilicia Permanente de Desarrollo Económico y Turismo como coadyuvante, para que su estudio, tanto en lo general como en lo particular, de la propuesta de creación del reglamento de turismo para el municipio de Tuxpan, Jalisco, y la abrogación del previo, para su posterior dictaminación, para elevar a distinguida consideración de este ayuntamiento el referido reglamento. Atentamente, Ciudad de Tuxpan, Jalisco, pueblo de la fiesta eterna, 7 de julio del 2022, y lo firma su servidora, Claudia Gilmont. Gracias, señora presidenta. De igual manera, quien esté por la afirmativa para que se turne a las comisiones ya respectivas, préstelo levantando su mano. Aprobado por unanimidad, se turna a comisiones. Punto número 20. Propuesta de dictamen de la iniciativa de ordenamiento que propone la creación del reglamento de innovación digital y mejora regulatoria para el municipio de Tuxpan, Jalisco, lo motiva el regidor Pavel Evangelista Campos. Gracias. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, compañeros regidores, la presente propuesta de dictamen con la iniciativa del ordenamiento que propone la creación del reglamento de innovación digital mejora regulatoria para el municipio de Tuxpan, Jalisco, fue realizada en forma conjunta la Comisión Edilicia Permanente de Innovación, Ciencia y Tecnología, compuesta por su servidor, la licenciada Nayeli Lisset Ramírez Macías, y el profesor Antonio Martínez Guzmán.
así como los integrantes de la Comisión de Edilicia Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales, licenciada Angélica Guadalupe Ortiz Campos, licenciada Nayeli Lizeth Ramírez Macías, licenciada Neiva Teresita Magaña Cárdenas, licenciado Abraham Demetrio Medrano Guzmán y su servidor, Pavel Evangelista Campos. La propuesta de dictamen la tienen en sus correos oficiales y es parte del orden del día, la cual doy por reproducida como si a la letra se insertara, manifestando que al final, como lo voy a reiterar, que se haga una fe de ratas respecto al punto número 4, secretario, en relación a que consta con 133 artículos la propuesta y no 90 como se refiere en el punto 4, subsistiendo los 8 artículos transitorios. De igual manera, esa precisión deberá hacerse en el punto resolutivo primero, que consta de, dice ahí, 90 artículos, debiendo de ser 133, lo que se hace para efectos de que sea parte integral del dictamen que se les propone y el cual les queda notificado en este mismo momento, dado que el reglamento como tal fue circulado debidamente para su imposición. En este sentido, propongo a este pleno del ayuntamiento que se lleve a cabo, conforme a lo dispuesto por el artículo 40, fracción 2, 41, fracción 4 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal y 88, fracción 4, 90, 106, 107, 108, 109 y 110, el Reglamento General de Gobierno del Municipio de Tuxpan, Jalisco, el dictamen que los integrantes de las comisiones ya mencionadas analizaron y estudiaron y emiten los artículos del ordenamiento municipal que se pretende crear, contenidos en el proyecto del Reglamento de Innovación Digital y Mejora Regulatoria del municipio de Tuxpan, Jalisco, atento a lo resuelto en la sesión de dichas comisiones que se llevó a cabo el día 29 de septiembre del 2022 y que se aprobó por mayoría de sus integrantes de la comisión con la asistencia de todos y cada uno de ellos, y que fue un siguiente dictamen conjunto que se propone a este honorable ayuntamiento para efectos de que sea aprobado en todos sus artículos que constan de 133. Debo de manifestar que la propuesta que se hace en este reglamento queda plasmada en el documento en mención. Sin embargo, para la ciudadanía que nos escucha, debo de hacerle una situación de conocimiento, qué es lo que se trata de regular con este reglamento. Se habla y se dice que estamos aprobando un reglamento denominado Reglamento de Innovación Digital y Mejora Regulatoria para el municipio de Tuxpan, Jalisco. Tuvimos que hacer un análisis previo al dictado del proyecto que a su vez el gobierno estatal giró a este municipio de su articulado y proponer las adecuaciones pertinentes que creemos que van a servir para efectos de que la mejora regulatoria se vea plasmada en nuestro municipio. Empezamos a decirle a la ciudadanía que el artículo 17 constitucional establece que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Esto quiere decir que es un principio que obliga a toda autoridad a empezar a hacer la desregularización de todas sus normas. Esta desregularización tiene que ver con la mejora regulatoria. ¿Qué es la mejora regulatoria? Es un concepto que se ha venido estudiando en toda la legislación nacional, federal o en la federal y en la estatal, para efectos de obligar a las autoridades a hacer la mejora de la regulación de los marcos normativos. ¿Esto qué quiere decir? Que el reglamento que se lleve a cabo para normar la vida de una autoridad, dado que la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le faculta, debe de ser en una norma clara, debe de ser con un control que sea una norma simple, concreta, completa, útil y aplicable. ¿Esto qué quiere decir? Que estas normas aplicadas a los ciudadanos y sobre todo a la cuestión económica nos sirve para efectos de hacer trámites más sencillos con el menor costo posible. En su articulado se contiene la obligación que tiene el sujeto obligado, así lo llama, a través de la unidad municipal encargada, para efectos de que se implemente esta
mejora regulatoria en todos y cada una de sus normas, reglamentos, circulares, memorándums y en el actuar día a día de cada servidor. Para efectos de simplificar el trámite al particular, al ciudadano que es el usuario final y que tiene derecho a efectos de que se le haga una solución de su problemática siempre y cuando se ajuste a los normamientos legales y cumpla con los requisitos. Esta mejora regulatoria, este concepto no es otra cosa más que adecuar nuestros reglamentos a esto, simplificar los trámites. Pero luego viene ahí y es importante, y aquí mismo en el reglamento que se pone a su disposición para que sea aprobado, establece el tema de la innovación digital. Para todos es sabido que la era digital en la que vivimos y que nuestros hijos nos han dado un gran ejemplo de eso, es lo que nos va a regir en lo futuro. La pandemia que vivimos en años recientes nos enseñó a que debe de simplificarse trámites, a que la escuela en línea, a que los trámites en línea se hicieron no una necesidad, sino deben de ser una realidad. En virtud de esto, este reglamento recoge todo este concepto de mejora regulatoria, innovación digital, para fundirla en un concepto que la unidad municipal deberá de estar obligada a adecuar para que cada uno de los servidores públicos que somos los sujetos obligados nos acojamos a cumplir estas obligaciones y estos derechos que aquí se encajan como norma jurídica. ¿Qué quiere decir? Ejemplifico para que la ciudadanía le quede claro qué es lo que se busca con esto, que no es una cuestión de nosotros como una creación de la Comisión Municipal, sino que es un compendio de lo que han venido haciendo ya el gobierno estatal y el gobierno federal, que tienen mucho camino recorrido. Pero simplemente a la ciudadanía le decimos, ¿en qué nos beneficia este reglamento de innovación digital? Que si nosotros como autoridad lo cumplimos a la letra, vamos a tener que simplificar trámites y vamos a evitar muchos conceptos con temas de corrupción de aquellos malos servidores públicos. ¿Por qué? Porque si establecemos, por ejemplo, el tema de la expedición de actas, la innovación digital nos dice que debemos de crear kioscos digitales para que los usuarios lleguen, depositen su moneda y pueda expedirse una certificación. ¿Qué obliga esto? A que el municipio inicie a hacer uso de su firma electrónica que le expide el sistema de administración tributaria. Ya no nada más para efectos de hacerlo como contabilidad, sino para efectos de certificar todos aquellos documentos con cadenas digitales. Hoy lo vemos en las facturas electrónicas que emite el SAT, lo vemos en certificaciones de gobiernos federales, lo vemos en juicios en línea que ya se llevan a cabo, y esto es lo que se trata. Esto recoge este reglamento que se está poniendo a su consideración y que en análisis de cada uno de sus artículos es el fondo y el espíritu de lo que se está estableciendo. Debemos de migrar al sistema digital, pero siempre cuidando los requisitos mínimos que nos exigen nuestras leyes para emitir el acto administrativo, entendido este como la función administrativa en la que estamos. Llámese el cobro, llámese expedir un acta, un documento, llámese el actuar que estamos realizando nosotros ahorita como regidores, o cualquier otro trámite de verificación de cumplimientos. Hay un catálogo que nos obliga a esta ley a establecer quiénes son nuestros servidores públicos, quiénes son los verificadores, cuál es el catálogo aquel de los requisitos que vamos a expedir en línea. Entonces, tenemos un gran trabajo y tenemos que apoyar a la unidad municipal correspondiente para efectos de que este reglamento empiece a hacerse realidad. Por ello, se somete a su consideración y debe de analizarse también en conjunto con el reglamento orgánico que se está turnando en puntos anteriores a comisiones para efectos de prever la situación presupuestal y la creación de la unidad municipal de mejora regulatoria del municipio. En virtud de eso, hacemos a ustedes, señores regidores, los siguientes resolutivos. Se apruebe en lo general, primero, se apruebe en lo general y en lo particular por el Pleno del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, el Reglamento de Innovación Digital y Mejora Regulatoria para el municipio de Tuxpan, Jalisco, el cual consta de 133 artículos del reglamento y de 8 artículos transitorios que se anexan al presente dictamen.
Segundo, se notifica e instruye a la presidenta municipal de este ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, para que ordene y lleve a cabo la publicación del citado reglamento de innovación digital y mejora regulatoria para el municipio de Tuxpan, Jalisco, en la Gaceta Oficial del municipio en el plazo previsto no mayor de 30 días que se encuentra conforme al artículo 104 del reglamento general del gobierno del municipio de Tuxpan, Jalisco, en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento. Tercero, se instruye al encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento para que una vez que sea publicado el reglamento de innovación digital y mejora regulatoria para el municipio de Tuxpan, Jalisco, realice la certificación de su publicación y mande copia de dicho ordenamiento municipal al Congreso del Estado para su convenio en la biblioteca de este Poder Legislativo. Atentamente, 2022, año de la atención integral, niños y adolescentes con cáncer, los integrantes ya citados de la Comisión Convocante de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Comisión Coadyuvante de Reglamentos y Puntos Constitucionales. Es cuanto, secretario. Gracias. Muchas gracias, señor regidor. ¿Alguien quiere hacer alguna manifestación? Adelante, regidora Juana Daniela Osegueda. Qué padre es trabajar en un proyecto como este, que le va a ayudar a dar celeridad a varios de los trámites que se tramitan a diario aquí por la ciudadanía. A mí me hubiera gustado mucho, regidor, que se me convocara como presidenta de la nueva comisión del mejoramiento de la administración pública del ayuntamiento para participar en el estudio y en el análisis de todos estos puntos que se hacen manifestar en el presente reglamento que ya presentó. Yo la verdad anoche me acosté ya tarde analizándolo y es hora que lo sigo haciendo. Y realmente me hace falta hasta tiempo porque en estos puntos sí me gusta ser muy meticulosa. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un sistema de ventanilla digital, que esto nos va a conllevar tiempo, dinero y personal. Entonces yo tengo muchas dudas porque, bueno, tiempo, ok, no se tiene un tiempo específicamente y comprendo que no se puede tener. Dinero. Yo soy una de las integrantes de este pleno que no está en contra de obstaculizar las cosas que puedan servir al mejoramiento de la administración y sobre todo para favorecer a la ciudadanía. Fui una de las integrantes que votó a favor del 12% cuando la mayoría votó por el 8% porque se mantuvieron en la postura que iban a afectar allá afuera a los bolsillos de la ciudadanía. Sabemos que las necesidades nos rebasan, que un presupuesto, ni siquiera, aunque hubiera sido mayor la cantidad que se hubiera autorizado, que se hubiera aprobado, no hubiera sido suficiente, porque las necesidades nos rebasan. ¿Y por qué? Porque estamos siendo muy incongruentes con lo que estamos aprobando y con lo que estamos presentando. Seguimos presentando propuestas que llevan encadenado económicamente un gasto por parte de la administración. Entonces sí, es cierto, ya hay estados que cuentan con este sistema, sí. Qué padre que Tuxpan sea el primer municipio que lo tenga, claro que sí, que lo va a tener. Claro que sí, porque es cierto que la tecnología nos está rebasando ya, al día por día, y esto nos va a ayudar a darle celeridad a los trámites, como lo he mencionado. Pero también si nos estamos replanteando en el tema de la austeridad, entonces no estamos siendo congruentes. Y para llevar a cabo también un proyecto de este importante, sí hay que ser un poquito más meticulosos y meternos al estudio y sobre todo consultarlo con otras áreas del ayuntamiento para ya tener un proyecto de cuánto tiempo me va a llevar, cuánto gasto me va a generar, si va a ser con el personal de aquí, ok, y quiénes son, quién le va a dar esa capacitación y adiestramiento a las personas que van a estar capacitándose ya para este nuevo modelo. ¿Cómo se va a conformar el expediente digital? Estamos hablando de un enlace municipal. Tengo muchas dudas que yo sé que usted no les puede resolver. A lo mejor ahorita me va a decir, mira, pero sí me gustaría, si no tiene usted alguna oposición o un inconveniente, de que se me convocara como coadyuvante para seguir analizando y entrar al estudio más meticuloso de este proyecto que se va
que se busca aprobar, ¿verdad?, en este pleno. Entonces también al final del proyecto me di cuenta que viene nada más, aparece la firma de la presidenta. Viene la firma de la presidenta, obviamente en blanco aún no hay firma. No sé, señora presidenta, si este reglamento ya pasó por su estudio y análisis, o obviamente si no, pues tiene que pasar antes de que haya una aprobación y obviamente que esté plasmada aquí su firma. No sé si ya usted se dio a la tarea de estudiarlo, si ya lo habían trabajado, desconozco, aclárenme también esas dudas, y si no, pues nada más pues comentarle pues la importancia que esto tiene también y va a generar a la ciudadanía, y sobre todo pues verlo también con el encargado de la hacienda. En adelante, regidor Pablo Evangelio. Es cuando, gracias en la alusión personal que hace respecto de que le fuera convocado la comisión correspondiente. Debo decirle que en la sesión pública número 6, celebrada el 4 de marzo del 2022, en el punto sobre el orden del día, no sé si estuvo presente, ¿recuerda si estuvo presente o no recuerda? Si estuvo presente, debe de enterarse que nosotros estamos dando cumplimiento a un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, el cual nos fue girado por el licenciado Vicente Pinto Ramírez, y que dice, único, se turne a la Comisión Edilicia Permanente de Innovación, Ciencia y Tecnologías como convocante, así como a la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante para su estudio, tanto en lo general como en lo particular, para su posterior dictaminación. Creo que este le responde su inquietud. Creo que ahorita vi un ejemplo aquí del compañero regidor en donde hace su manifestación, que como integrante él de una comisión en un proyecto en el cual no estuvo convocado, tiene el interés cívico, porque está presente, de que se le llame. Aunado a eso, el reglamento le establece a usted que puede involucrarse en cualquier comisión aunque no forme parte, ¿sí? Entonces, creo que debería de imponerse el contenido el cual le fue turnado en todo el paquete de la sesión ordinaria que nos habrá. Pues creo que estamos un poquito mal en el sentido de decir que nosotros lo estamos, o que nosotros lo estamos proponiendo. Esto viene obligatorio, y le pediría que por favor anote los artículos 64, 65 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco, que es una cuestión vinculatoria y obligatoria para los municipios, el adecuar la reglamentación. Los temas en relación al presupuesto, se tiene que hacer el ajuste correspondiente en el próximo la forma de egresos, en la ley de egresos, en el presupuesto de egresos del año próximo, y por eso se establece cuál es el mecanismo que se debe llevar a cabo. Le pido que por favor se imponga de ellos, para efectos de que no es un invento de nosotros, es aplicar un acuerdo que viene del Pleno del Ayuntamiento y que a su vez viene del Congreso del Estado de Jalisco, el regidor. Si usted estuviera un poco más atenta a estos puntos, creo que se daría cuenta de la importancia que es llevar a cabo este procedimiento. Muchas gracias. Gracias, regidor Ávila Evangelista. Adelante, regidora Juana Daniela Osegueda. Nada más responderle al regidor, porque en derecho de réplica, no sé por qué se lo toma pues en ese sentido de molestia. No estuve yo diciendo en ningún momento que era su obligación. Estoy diciendo y estoy proponiendo, por eso le pregunté, no sé si haya alguna oposición o algún inconveniente en que usted me requiera a mí como coadyuvante. Yo sé que no formo parte, pero de igual manera, como tengo también una comisión que es de mejora, sí me gustaría ser partícipe, vaya. Y yo lo comento, si los demás compañeros ya se encuentran ellos preparados para tomar un voto y ya analizaron cada artículo y cada punto, adelante. En cuanto a los artículos que refieren, claro que me he impuesto a su contenido, ¿sí? Entonces, el contenido está disponible para todos y en un carácter en estos temas obviamente de obligatorio. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos en cuanto a ello. Le digo, y no lo estaba yo diciendo como que estaba obligado a hacerlo, no es un reclamo, es una propuesta. A lo mejor no me di a entender, pero es una propuesta nada más que el que se me viera y que todavía pues se me tomara en cuenta para participar. Si ya los demás compañeros están preparados para tomar su voto, en la presente se respeta, al igual que yo sé que la mayoría va a respetar también, si yo voto en abstengo o voto en contra.
Es Juan Corrado. Muchas gracias. Adelante, regidor Pablo Evangelista. Gracias. Una disculpa si mi forma de hablar o dirigirme parece que me causa molestia. No, no me causa molestia nada. Ofrezco una disculpa. Y si es, sientes que hay una ofensa de mi parte, no la hay. Simplemente así es mi actitud y mi voz. No creo que no la has escuchado en varias ocasiones porque no has estado ausente. Pero realmente le pediría yo al secretario que pudiera conforme al reglamento ilustrarnos y normar cuál es el momento que tiene la regidora para efectos de poder hacer el debate correspondiente a las propuestas, y si quiere hacer uso de ese derecho, que lo hiciera para efectos de que se tome en cuenta en el acta correspondiente, digo, porque creo que desconoce el procedimiento y el por qué estamos precisamente aquí. Gracias. Bien. Contestando a la argumentación del regidor Pablo Evangelista, efectivamente, el solicitar ser coadyuvante en una creación de un reglamento debió haber sido en la sesión anterior, cuando se turna o cuando se solicita se turne a las comisiones. Ya en este momento, pues simplemente es debatirlo, ya sea en lo particular, emanando de lo general. Entonces el turno ya fue agotado, hoy simplemente es debatir la creación del reglamento, y si alguien tiene algún tema en lo particular, ahorita sería el momento del debate. ¿No? Bien, vamos entonces a cerrar el punto para discusión. Conforme al artículo 132, la votación debe ser nominal, porque es la creación de un reglamento, iniciando del lado derecho, lado de la presidenta municipal, que es la regidora Nayeli Lizeth Ramírez Macías. Mi voto es a favor. Regidor Antonio Martínez Guzmán. Sí, gracias, a favor. Regidora Neiva Teresita Agaña Cárdenas. Mi voto es a favor. Regidor Juan José Sánchez García. Mi voto es a favor. Regidor Pavel Evangelista Campos. Mi voto es a favor. Regidora Juana Daniela Oseguera Zúñiga. Me abstengo. Regidor César Alberto Isabeles Guerrero. Mi voto a favor. Regidor Abraham Demetrio Medrano Guzmán. Mi voto es a favor. Regidor Ricardo Fabián Ortiz. A favor. Regidor Síndica Municipal Angélica Guadalupe Ortiz Campos. Mi voto es a favor. Y Presidenta Municipal Claudia Gil Montes. Mi voto a favor. Bien, muchas gracias. Se aprueba por mayoría calificada con una sola abstención de la regidora Juana Daniela Oseguera Zúñiga. No habiendo puntos que tratar, pido a los compañeros ponernos de pie para que la presidenta municipal haga clausura de la sesión. Del día de hoy, 11 de octubre de 2022. Muchas gracias y que tengan excelente.